Pregunta número 3 del modelo PSU Matemática Admisión 2015 dice: al realizar la operación 20 dividido 3 en una calculadora, ella da por resultado 6,666667. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Notemos entonces que lo que estamos dividiendo en la calculadora son dos números naturales. Y el resultado de la división de dos números naturales donde el divisor es distinto de 0, tiene que ser un número racional. Pero en este caso el número racional va a ser un número decimal periódico. De hecho es el número decimal periódico 6,6 periódico. Con eso ya podemos decir que la tercera afirmación es verdadera. Pero como la calculadora no tiene infinitos dígitos para mostrar en su pantalla, tiene que aproximar el número. Y lo que va a hacer la calculadora, notemos que si este número es el 6,6 periódico, originalmente en vez de un 7 había un 6 y después otro 6. Otro dato importante es que como estamos aproximando, según la primera afirmación, a la novena cifra decimal, tenemos que quedar con nueve cifras decimales. Y entonces, si contamos, aquí hay nueve cifras, y por lo tanto estaba aproximando en esta posición. Como la cifra siguiente también es un 6, y es mayor o igual a 5, lo que hacemos es sumar 1 a la cifra anterior, que en este caso era un 6, y nos queda como un 7. Y por lo tanto, la afirmación 1 es verdadera. La calculadora está aproximando a la novena cifra decimal. Con eso ya sabemos que la 1 y la 3 es verdadera y la 2 tiene que ser falsa porque no puede estar redondeando y truncando al mismo tiempo. De hecho, en este caso, si truncara, quedaría como 6,666666, no 7. Así que la segunda afirmación es falsa y así nos queda que la opción correcta es la letra D. Solo 1 y 3.